¿Cuál es el menos común de los sentidos? Está la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto. Y además incluso se ha llegado a hablar de que podría haber un sexto sentido humano. Pero no, realmente el menos común de los sentidos humanos es el sentido común. El sentido común es el menos común de los sentidos humanos. Y esto es una gran pena. Y que muchas veces provoca tremendos errores. Apelemos siempre al sentido común en lo que hagamos en lo que pensemos en lo que sintamos porque también el amor la fe la esperanza y todo en el fondo depende del sentido común si nuestro sentido común bien ordenado en nuestra cabeza, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro interior, nos dice algo, lo tenemos que hacer o no. Apelemos siempre al sentido común a la hora de actuar, a la hora de pensar, a la hora de sentir.